Estuvo Víctor Manuel Bucetich, fracaso. Confirmó a Marcelo Michel Leaño, fracaso. Con cadena levantó un poquito y después fracaso. fracaso. Paco Gabriel, buenas noches. ¿A quién proyectas tú que le va a ir mejor ese torneo? ¿Al América o a la Chivas? Buenas noches, eh, Álvaro. Qué gusto estar aquí con ustedes, mi querido bueno, Héctor, eh. Mario. Eh, sí, también América. América. América tiene una base. ¿Sabes eh, para dónde va? Chivas, no. no honestamente, en lo personal, sí, no te sí, podría sí, sí. decir cómo le va a ir a Chivas. No, no, desconozco. No te de... da confianza, pues. No, no, es que desconozco, desconozco. Las declaraciones son valientes. Sí, ¿qué dijo? Que arriesgadas. Que ¿Se iban a echar eh, de goles? Bueno, dijo, dijo, yo aspiro a ganar todos los partidos. No, no va, no va a ganar todos los partidos. Ajá. Yo aspiro a que. Tres todos... de los primeros cuatro son de visitante. Bueno. Que todos mis delanteros y que todos mis medios tengan llegadas y hagan goles. Mm, Saldívar tuvo cuatro y Alexis Vega tres. Lo dudo. Ajá. Son declaraciones valientes, arriesgadas, pero sabes, inicia con Monterrey. Sí, sí, sí. sí Entonces, sí, sí, sí. Eh... tampoco quiere decir, porque el torneo anterior, ¿te acuerdas? Los dos sí. primeros partidos, me parece, perdió con San Luis y con Juárez. Uh -huh, uh -huh. Eh, no, no necesariamente el primer partido va a ser el reflejo del resto de la temporada. Ok. Pero es una buena prueba sí. para ver de qué están hechas estas chivas, que insisto, es una incógnita. Sí. Desconozco la manera de, de, de trabajar de Pau y él desconoce el fútbol mexicano. Sí. Entonces ya va a haber una introducción ahora en el partido contra Monterrey, se va a dar cuenta más o menos de qué trata la liga y ya veremos a partir de ahí. Con América yo sí tengo una certeza, uh -huh. que van a aspirar a pelear, como decía Héctor, van a aspirar a pelear. Por el título, sin duda. Bueno, Fernando Ortiz, a pesar de que no ha ganado los títulos, el director técnico argentino de las Águilas del la América ha demostrado, siendo desde el interino de la América, salvó a este América, lo metió a competir a la Liguilla del Fútbol Mexicano, después fracasó bajo la eh, perspectiva del americanismo, por supuesto. Pero claro, profesor Mario Carrillo, Señor. yo le pregunto a usted, en su consideración, proyección y opinión, sí. Si alguien le pregunta a la calle, oiga, profe, ¿cómo ves América Chivas? ¿Quién va, quién va a estar mejor en este torneo? El, no, en América. En América. En América, sí. En América. Y la América yo lo veo como finalista. Un equipo está armado. Ajá. No tiene ningún problema. El único problema lo tiene atrás por la salida de Ochoa. Pero Jiménez, Oscar Jiménez, anda muy bien. ¿Y está Malagón, profesor? Bueno, ¿también? Sí. ¿También? Uh -huh. No te emocionas. Ah, Hoy te emocionaste mucho, tranquilo. A mí me tocó, he narrado creo que los últimos dos, dos torneos o tres a Malagón me ha tocado. No, todo portero. el equipo muy buen, completo, muy el entrenador muy completo, sí. trabajado, muy bien. Yo creo que este equipo es el más consistente en las dos últimas temporadas. ¿Y a las chivas cómo le va a ir? Fíjate que me sigue gustando el plantel, no el técnico, conozco a Pavlovich. No. Ah, lo vi al Guadalajara ah, una vez en un partido y hasta ahorita lo veo igual que siempre. Vamos a ver ahora cómo se enfrenta, cómo encarga la liga. Eh, compadre, si trajeron a Ricardo Peláez, que conocía el fútbol mexicano, sí. y no le fue bien, ¿qué nos garantiza que Hierro, que no conoce el fútbol mexicano, o Paunovic, no conoce el fútbol mexicano, le vaya bien? Me van a decir, Almeida tampoco lo conocía. Sí, Almeida en, en, su, en sus primeros dos torneos llegó a tener una racha de una victoria en 14 partidos, nada más. ¿Qué nos garantiza de que estos tipos que no conocen el fútbol mexicano les va a ir bien? Aparte de que no conocen el fútbol mexicano, es el mismo plantel. Ah. O sea, es el mismo plantel que en los últimos... Con tres años. algunas pérdidas, ¿no? Bueno, Ajá. llegó el Pocho, ¿no? Sí, nomás el Pocho Guzmán, pocho que, Guzmán. que sí es un buen aporte. Va a dar un salto pero ya no era el referente de Pachuca. No, no pero, pero es, pero es, es un salto de calidad, sí, bueno. te lo da, sí te lo da. Ajá. Pero el equipo lleva 17 puntos... 26, 22, 23, 26, 16, 25, 18, 20, 15. O uh -huh. sea, ve las, la cantidad de puntos que lleva el equipo. Uh -huh. Cuando fueron campeones con Almeida, hizo 27 puntos. Y otro problema que tiene son los goles. Sí. No, no, no. Él dice, vamos a tener mucha experiencia. Salíbar tuvo goles. cuatro goles el Ajá. torneo pasado. Alexis sí, Vega, 3 goles el torneo sí, pasado. Sí, nomás que saca en cuenta que en los últimos tres torneos el Guadalajara lleva 57 goles. Ajá. El América hizo el torneo pasado en 21 partidos, sí. 51 goles. Bueno, desde que llegó Fernando Ortiz llevan más de el, 70 goles. El, sí, y el Guadalajara hizo en tres torneos 51 partidos, hizo 57. Y el profesor goles? Mario Carrillo dice que Alexis Vega va a ser el de goleo datos, del fútbol esos mexicano. Datos, son, esos datos son lapidarios. Esos datos son lapidarios contundentes. Eh, las declaraciones tú las puedes armar y planear y estructurar uh -huh. desde antes de dar la conferencia y decir, es que yo, mi equipo va a salir a ganar todos los partidos. Sí. Eso no sucede. Y mi equipo va a tener llegado y mi equipo van a hacer goles todos. Los laterales, los centrales, los volantes, tampoco sucede. Uh -huh. No, tu realidad empieza ahora con Monterrey. Ahí te vas a empezar a dar cuenta de qué se trata y de, y, y de qué va el fútbol mexicano, que por más que, es que califican dos, es que cualquiera puede llegar y cualquiera puede ser no. campeón, no es cierto. Uh -huh. No es cierto. Chivas tiene una asignatura pendiente, Chivas tiene que, eh, yo te diría, no perder en Monterrey, uh -huh. sería importante, y si es un 0-0, aún mejor. Tienes que sentirte fuerte, tienes uh -huh. que consolidar lo que sí se hizo en la pretemporada, para que entonces a partir de ahí ya eh, enfrentes de la mejor manera el, el, el campeonato. Es complicado, el fútbol mexicano es muy complicado para el que lo conoce y más para el que no lo conoce. Bueno, quienes han quedado de la era de los torneos cortos, quedar bicampeón, solo tres. O sea, sí, 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 solo tres. León, Pumas, ya no. Y además, date cuenta que en los últimos cinco torneos, eh, cuatro de los campeones no han sido precisamente y Atres. de los últimos cinco, sí. que, que cinco torneos hablo de cuatro campeones, porque el Lato fue bicampeón, pero esos cinco han sido más por funcionamiento que por cartera. O sea, el León de Ambríz funcionaba muy bien el equipo. No era un era, plantel caro. No, no era tan caro como los otros. Como Monterrey, como Tigres. Sí también. tampoco era barato, pero no Ajá. era tan caro como otros. Ajá. Luego vino Cruz Azul que sí tenía un plantelote. La verdad es que ese que tenía Juan, Juan Reynoso sí era un gran plantel sí. y caro además. Y los funcionaban de... bien. Funcionaban Se bien. Se defendía. Bien, bien, ese sí. primer torneo de no, y fue de primer Reynoso. lugar hizo 41 puntos. Eso mal. Sí, Muy mal, pero, pero terminó. Y terminó rompiendo eh, le va victoria, mal contra Puebla, sí. nos luego toca vino, narrar ese partido. Sí, luego vino el Atlas bicampeón con sí. un 11 nada más y, y algunos unos cuantos, Pero en buen banca. funcionamiento a su manera. Me defiendo que, bien. Buen trabajo Voy del al técnico. valor para largo, que funcione el equipo. Claro, y Aprovechar tu potencial, sí. ¿no? El segundo torneo igual y luego vino el torneo pasado Pachuca. Ajá. Funcionamiento. Más que calidad. Por eso el Guadalajara tendría que apelar al funcionamiento para ver si consigue algo, ya que el plantel es menos poderoso que otros. ¿no? Pero eh, de lo que hoy decía el Chelis, eh, profesor Mario Carrillo, sí. pues estábamos, estábamos en fútbol picante, que estas chivas juegan como, a un ritmo constante. Que... ¿En tercera? Sí, en tercera. O sea, no son ni lentas ¿Qué? ni rápidas, pero que están siempre en la No van a segunda ni suben a cuarta. O sea, no suben ni a, te... ni a cuarta ni a quinta, tampoco van. No el tienen cambio de pues ritmo. Dependiendo de dónde vayas. De, de... De bueno, vaya, si vas en decide. una calle de 10 kilómetros no, no es bastante velocidad, ¿no? Sí, no, 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 no sí, pero, pero, pero el fútbol mexicano los dice es complicado. No, y tienes que meterle cuarta y quinta. Claro. O bajar a primera y segunda. No, no, está bien, sí. pero así en una sola, en tercera, no te no, alcanza para, para mucho nada. Profesor Mario Carrillo. Sí, eh, estas chivas, Paunovich, sí. usted hoy dijo que las veía como por ahí del octavo lugar, sí. entre los primeros ocho. Sí. ¿Pero más por el plantel o por el técnico? Por el plantel. Ah, te lo dije más o menos yeah. unas 34 veces. Sí. Desde ayer. No, es cierto. Este, te dije que el plantel siempre me ha gustado desde hace tres años. Pero, profesor. Y este equipo es de funcionamiento. Este equipo es de Tiene conjunto y depende mucho del trabajo del entrenador. No conozco a Pavonovich. No lo conozco. Por lo que he visto ahorita del equipo, lo veo igual. Pero a lo mejor nos sorprende porque cambiaba una y otra alineación. Vi un par de videos de esta copa. Eh, no cambia mucho eh, es una incógnita quién va a jugar quién va a parar mañana por ejemplo no lo sé no lo sabemos todavía pero uh -huh. el plantel a mí siempre se me ha hecho interesante ahora profesor sí. dice paunovic vamos a ganar todos los partidos y donde no gane un el primero sí. y luego dice quiero eh, que mis delanteros mis medios y delanteros llegadas y muchos goles Saldiva el torneo pasado cuatro alexis vega tres sí. o sea no es demasiado riesgoso el discurso. Está bien, yo, se agradece. Es tribunero, nos da para hablar, pero, pero sí. si no cumple, no, no lo vamos a comer Pero aparte, ¿eh? te iba a decir algo. Si eh, está a la vuelta de la esquina. Vamos a verlo mañana. Vamos a verlo mañana, porque así como lo dijo, pues, ojalá, ojalá, eso es lo que necesita Guadalajara. Tres de que sus. pisen el aire en sus volantes, Ajá. que lleguen sus delanteros, que tengan claridad. Yo hasta ahorita los veo igual que siempre. Ahí está. Si yo, soy, si yo, soy, yo no soy entrenador. Okay. Por eso me atrevo a ponerte este ejemplo. Okay, okay. Si yo te dijera, eh, mi equipo aspira a defenderse muy bien, a ser sólido, a no recibir gol ahora con Monterrey y a rescatar un empate en esta visita complicada. No vende, ¿verdad? No vende, pero también si te empiezan a golear... Está bien. Pero a ver, pero sí es mucho más realista para Chivas. No, no, es que es más real y, y yo te diría es más auténtico. Una pues, cosa es lo que un entrenador piensa y otra cosa es lo que un entrenador dice. Claro que vende mucho más el decir quiero que todos vayan al frente sí. y todos ataquen y todos hagan gol y yo quiero ganar todos los partidos es irreal Ajá. o sea está bien esa intención y esa valentía es irreal tres de sus es primeros irreal. cuatro partidos son de visitante de bueno Chivas. espérate sí, con el primero con Monterrey eso también